El día de ayer, a la tarde, tuvimos una reunión de padres a las 6 de la tarde donde informamos a toda la comunidad educativa la realidad escolar que tenemos, ¿sí? Donde a partir del 7 de febrero la empresa constructora Pasquini, por el tema de Ministerio de Infraestructura, fue adjudicada la obra y bueno, iniciaron las reparaciones correspondientes, donde el cartel de afuera nos indica 90 días. Yo lo que le aclaré a los papás, que no significa que van a estar los 90 días, debido al avance que está teniendo la obra y dentro de todo la rapidez con lo que están desarrollando y dándole urgencia o prioridad a los espacios más importantes, ¿sí? Por ejemplo, la cocina, que se remodela completa, los sanitarios, eso sería lo urgente. Y bueno, en este momento no sé el porcentaje avanzado que llevan, pero tampoco quiero dar fechas estimativas de comienzo, porque también sería producir falsas expectativas. ¿El dictado va a ser presencial o a distancia? Bueno, el dictado... Al principio, o sea, a partir del 2, lo vamos a iniciar desde la no presencialidad, porque ustedes ahora lo están viviendo en carne propia, esto de que hay ruidos, hay cemento. Si bien tenemos un espacio habilitado, que sería la galería número 3, y nosotros estamos trabajando desde lo institucional ahí con el personal docente, también es molesto los ruidos. El tema de los sanitarios, tenemos un baño de niñas y uno de varones. Para todos los que estamos adultos en este momento, imagínate con, aunque vengan algunas secciones de grado, no es saludable. ¿Va a ser virtual las clases? Porque nos decían algunos papás, bueno, que hoy estuvimos hablando, sí, que tenían también la información de que se les iba a entregar trabajo solamente a los niños. En principio, el encuentro no va a poder ser presencial de ninguna manera, ¿sí? Uh-huh. Lo vamos a hacer desde la virtualidad, sí, con encuentros a través de Classroom, como se hizo en el momento fuerte de la pandemia, donde cada docente está armando su cronograma y su horario con las familias y que en su momento se los van a enviar. Y estamos buscando, como también la Escuela 7000 nos ha ofrecido, por ejemplo, el Zoom tiene los días miércoles en el turno de la mañana el horario completo y sería una posibilidad de poder hacer una presencialidad, como también los días lunes y jueves por la tarde en horarios que ya están determinados. ¿Qué tiempo estuvo la escuela cerrada en el receso y a qué se debió la demora en el comienzo de las obras? No, la escuela nunca estuvo cerrada. La escuela, el año pasado, en el 2021, tuvimos como se cortó en una parte del año, y a partir del 9 de septiembre esta escuela comenzó las clases de manera presencialidad completa. Se habilitaron los salones, que no estaban habilitados, en un fin de semana se armó todo, y tuvimos presencialidad completa hasta finalización del ciclo escolar. ¿No se explicó por qué no se arrancó antes con la obra? A nosotros, no. Digamos que... El proyecto, ya les cuento, fue iniciado o armado todo no sé cómo se llama la parte de bueno, proyecto. El proyecto de reforma, el año pasado, ¿sí? El pliegue, todo eso, llevó todo ese tiempo, se continuaron haciendo observaciones en la escuela para agregar a ese proyecto y eso a fin de año, enero calculo más o menos, se aprobó. Los tiempos que manejan ellos no dependen de mí, ¿sí?